Así que bueno, sí, a mí también, como decía Majo, me gusta escuchar mucha música cuando trabajo. En la época de mi secundaria me gustaba escuchar música clásica, por ejemplo, para estudiar, siempre de madrugada, música muy tranqui. Y siempre en distintas épocas de mi vida escuché distinta clase de música. Así que bueno, creo que nos acompaña a todos y en todos lados. Fíjense que ahora se permite mucho en los trabajos escuchar y está siempre la música funcional. Así que bueno, creo que es, bueno, en esta oportunidad el trabajo dio este lugar a este programa. Pero bueno, vamos a verlo entonces. Y bueno, les cuento, es una columna para guardar los CDs. Majo los tiene que dejar de lado, los long play. Así que ahora, bueno, se usan los CDs, vamos a modernizarnos con la tía Elida. En este caso la hice con papel maché y, bueno, toda una decoración en un estilo muy country, muy moderno, digamos. Y se ambienta en cualquier tipo de decoración, sea para una habitación de un nene, sea para la habitación de una nena también, y por qué no, para el lo que es un comedor, un living, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver cómo se realiza este trabajo, vamos a ir a la mesa y vamos a empezar con este trabajo de hoy. Les cuento, lo que usé son restos de tergopor, ¿sí? Los restos de tergopor que vienen en los electrodomésticos, que son de muy buena dureza, entonces no hay necesidad de comprar el tergopor de alta densidad. Si es necesario, porque no lo consiguen o no lo tienen, lo pueden utilizar de esa forma. Entonces, yo acá lo que hice fue ya fraccionar una porción del tergopor que voy a usar y voy a empezar a realizar los cortes. Partimos más o menos de un cuadrado, ¿sí? Y entonces, vamos a comenzar. Fíjense, corté un angulito, corto parte de lo que sería el techo, armo la estructura de esta forma porque así lo que vamos a lograr es no utilizar tanta masa. Entonces, fíjense, esta parecita la voy a dejar de esta forma porque me parece que va bien. Fíjense cómo es la estructura principal de lo que son las siluetas de estas casitas. Entonces, después lo que vamos a hacer es cortar en sesgo esta parte, ¿sí? Y finalmente lo que es el techito, que termina de darle forma a esta estructura, ¿sí? Vamos a descartar entonces todo lo que es los restos de material y aquí yo tengo la estructura de la columna, ¿sí? Como es la columna, después vamos a ver bien cómo se utiliza y lo que vamos a hacer es con cemento apto para tergopor, pegar la superficie de tergopor. Así lo vamos a dejar secar. Lo vamos a dejar secar y entonces ahora sí vamos a empezar a trabajar con la masa de pulpa, de papel maché. Entonces, para esto lo que vamos a necesitar es el papel preparado, una parte, media parte de adhesivo vinílico para empapelar, 3 cucharadas de vaselina y la cantidad necesaria de tiza en polvo, ¿sí? Entonces vamos a hacer la masa del papel maché y luego lo vamos a correr hacia un costadito. La columna, vamos a extender una placa de papel maché sobre un nylon y con un palote vamos a realizar el estirado de la masa. Esta ya está firme, ya está seca. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar cola vinílica en toda la superficie y vamos a, acá tenemos la espátula, la esteca, puede ser un cuchillo de cocina, puede ser el material que a ustedes les resulte cómodo. Esta es una espátula mezcladora de óleos. Entonces, lo que yo trato de lograr en este momento es pasar el papel maché a la superficie y empezar a copiar la silueta de estas casitas. Así vamos a ir retirando todo el excedente. Fíjense que todavía
la columna está virgen, o sea, no tiene ningún proceso de pintura de fondo. Lo vamos a reservar para hacer luego. Entonces vamos a ir contorneando y retirando todo el excedente de papel maché. Así vamos a dejar bien prolijitos todos los bordes y vamos a ir adhiriendo bien el papel maché de manera tal que nos contornee bien la silueta que nosotros tenemos de tergopor. Como nosotros ya le dimos esa forma con los cortes del tergopor, entonces nos va a permitir trabajar con una delgada capa de papel maché, no utilizar tanto material, y de esa forma el trabajo se va a secar mucho, mucho más rápido. Así entonces los vamos a dejar secar en este paso, bien prolijo todos los laterales y todo el trabajo. Lo que vamos a hacer después, vamos a pasar hacia la otra cara, y lo que vamos a hacer es con material, ¿sí? Material húmedo, yo ya acá tengo las casitas listas, y lo que vamos a hacer es adicionarle material en la zona de los techos de estas casitas, ¿sí? Para darle mayor volumen. Acá sí lo hacemos directamente con el modelado del papel, ¿sí? Entonces, así vamos a terminar la etapa del modelado y vamos a dejar secar, ¿sí? Fíjense. Aquí tenemos una terminada en donde yo ya tengo realizado el fondo, ¿sí? Lo que hice fue con látex manteca dar pinceladas en látex, manteca y a la vez también en ocre, ¿sí? El ocre puede ser en acrílico, es menor cantidad el material. Y lo que vamos a hacer es empezar con la parte de pintura. Entonces, vamos a dar a lo que es la superficie de las paredes de la casita, vamos a dar blanco. En un principio vamos a dar blanco. Y en la parte de los techos, ¿sí? Vamos a dar rojo óxido. En los laterales, ¿sí? Vamos a dar todo un flotado en sombra tostada. Sombra tostada o algún otro color, yo lo dejo libre a elección de ustedes respecto a los colores que utilicen, porque la idea es hacer estampados en todas las casitas. Entonces, ustedes lo van a dejar a gusto de la ambientación que tengan en casa y de los colores por ahí del decorado de su casa, ¿sí? Van entonces a realizar todo esto y, fíjense, aquí yo tengo el último paso, ¿en dónde? Ya corté la madera balsa para realizar el cerquito. Tengo material seco aquí para terminar de decorar nuestro trabajo y fíjense el detalle que quería contarles. Los tronquitos no son tronquitos enteros, sino que yo voy a ir dándole, es imposible si no ambientar este trabajo y que se pueda pegar todo el material. Entonces, lo que van haciendo es dándole forma a los tronquitos que no queden demasiado elevados y, ven, fíjense, lo van a ir ambientando de manera tal que con el pegamento y el musgo después van a ir terminando la decoración. Creo que es un trabajo muy sencillo de hacer, Majo. Muy sencillo, muy lindo y súper decorativo. La verdad que para hacer toda una ambientación así, queda bárbaro, ¿eh? Quedó lindo. Así muy que bueno, lindo. Este va para el cuarto de Julieta. Está bien. ¿Cómo anda la gorda? Bien, bien, bueno, por suerte todo eso, bien. Eso es muy bueno. Entonces, si los chicos están bien... Muchas gracias.